سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. بسم الله الرحمن الرحيم Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Gentes, temed a vuestro Señor, quien os creó a partir de un solo ser, Adán, y creó de él a su pareja, e hizo que de ambos surgieran y se diseminaran por la tierra multitudes de hombres y mujeres. Y temed a Allah, en cuyo nombre os reclamáis mutuamente vuestros derechos, y mantened los lazos familiares. Ciertamente, Allah os observa en todo momento. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Y cuando alcancen la madurez suficiente, dadles a los huérfanos sus bienes que vosotros custodiáis, y no sustituyáis lo malo que vosotros tenéis por lo bueno que ellos poseen. Y no consumáis sus riquezas añadiéndolas a las vuestras, apropiándoos de ellas injustamente. En verdad, ello es un grave pecado. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا Y si teméis no tratar con justicia a las huérfanas que tenéis bajo vuestra tutela, en lo referente a no concederles un mahar apropiado en caso de querer casaos con ellas, no las desposeéis. Casaos entonces con otras mujeres lícitas que sean de vuestro agrado, ya sean dos, tres o cuatro como máximo. Pero si teméis no ser justos con todas ellas por igual, casaos solamente con una o recurrid a vuestras esclavas. Eso es lo más apropiado para evitar caer en la injusticia. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا Y entregad de buen grado a las mujeres que vayáis a desposar su debido mahar. Mas si ellas renuncian libremente a una parte de dicho mahar, tomadla y disfrutadla sin nada que temer. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا Y no deis los bienes que Allah os ha otorgado para vuestra subsistencia a quienes no hacen buen uso de la razón, ya sea porque despilfarran o por alguna incapacidad mental que padezcan y estén bajo vuestra tutela. Pero alimentadlos y vestidlos con parte de vuestros bienes y habladles con gentileza. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
Y observad de cerca a los huérfanos para comprobar su nivel de madurez mental hasta que alcancen la edad de casarse. Si entonces veis que son lo suficientemente maduros en el entendimiento de la religión y en su capacidad para administrarse su dinero, dadles sus bienes que custodiabais. No los consumáis injustamente y con rapidez antes de que crezcan, para evitar tener que entregárselos llegada la edad. Quien sea rico, que se abstenga de tomar nada de esos bienes que custodia. Y quien sea pobre, que tome solo para él lo justo y razonable. Y cuando entreguéis a los huérfanos sus bienes, hacedlo delante de testigos. Y Alá basta para llevar la cuenta de todo. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. Tanto a los hombres como a las mujeres les corresponde en herencia una parte de lo que dejen sus padres y sus parientes cercanos, ya sea mucho o poco. Es una parte prescrita por Allah. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Y si también están presentes en la repartición de la herencia a otros parientes que no tienen derecho a heredar, huérfanos y pobres, dadles algo de ella antes de repartirla y habladles con amabilidad. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Y que los tutores de los huérfanos se preocupen por ellos del mismo modo que lo harían por sus propios hijos si estos fueran pequeños y quedasen huérfanos, y que teman a Allah y les hablen con buenas palabras. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Quienes consuman injustamente los bienes de los huérfanos estarán consumiendo fuego que arderá en sus entrañas, y el día de la resurrección arderán en un fuego abrasador. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Esto es lo que Alá os ordena con relación a la herencia que deben recibir vuestros hijos. El hijo varón recibirá el doble de lo que reciba una hija, en el caso de haber hijos e hijas. Si el difunto solo tuviese hijas, dos o más, éstas recibirían dos tercios de la herencia repartidos entre ellas a partes iguales. Si tuviera solo una hija, a ella le correspondería la mitad de la herencia. Los padres recibirán cada uno un sexto de la herencia en caso de que el difunto dejase algún hijo varón o mujer. Si no dejase ninguno, los padres heredarían todo,
de modo que la madre recibiría un tercio y el padre el resto. Si el difunto tuviera algún hermano o hermana, la madre recibiría un sexto y el padre el resto, mientras que los hermanos no heredarían nada. Esta distribución debe realizarse tras el pago de las deudas y el cumplimiento del testamento que el difunto haya podido dejar escrito. Vosotros no sabéis quiénes pueden beneficiaros más en esta vida y en la otra, si vuestros padres o vuestros hijos, para dejar a unos más herencia que a otros. Esto es lo que Alá os ordena en cuanto a la distribución de la herencia. En verdad, Alá es omnisciente y sabio. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Y a vosotros os corresponde la mitad de la herencia que dejen vuestras esposas si no tienen hijos. En caso de tenerlos, recibiréis la cuarta parte de lo que dejen una vez saldadas las deudas y cumplidos los testamentos que hayan podido dejar escritos. Y a ellas les corresponde la cuarta parte de lo que dejéis si no tenéis hijos. En caso de tenerlos, ellas recibirán la octava parte de lo que dejéis una vez saldadas las deudas y cumplidos los testamentos que hayáis podido dejar escritos. Si el difunto o la difunta no dejase ni hijos ni padres, pero dejase un hermano o una hermana de madre, cada uno recibiría una sexta parte. Si los hermanos o hermanas fueran más de dos, se repartirían entre ellos la tercera parte de la herencia, una vez saldadas las deudas y cumplido el testamento que hubiera podido dejar escrito el difunto, de manera que nadie salga perjudicado. Esto es un mandato de Alá, y Alá es omnisciente y tolerante. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Estas son las leyes de Allah. Quien obedezca a Allah y a su mensajero entrará en jardines por los cuales corren ríos y allí vivirá eternamente. Y ese es el gran triunfo. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Mas quien desobedezca a Allah y a su mensajero y quebrante las leyes que él ha dictaminado, entrará en el fuego, donde permanecerá eternamente y recibirá un castigo humillante. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Tomad el testimonio de cuatro hombres para aquellas de vuestras mujeres que cometan fornicación o adulterio. Si testifican en su contra, recluidlas en sus casas de por vida o hasta que Allah
les procure una salida u otra sanción. والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Y para aquellos dos de entre vosotros que realicen el mismo pecado, castigadlos. Pero si se arrepienten y se enmiendan, dejadlos. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله acepta el arrepentimiento de quienes obran mal por ignorancia y se arrepienten poco después, y los perdona. Y Allah es omnisciente y sabio. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Pero no perdona a quienes persisten en obrar mal por rebeldía hasta que se aproxima el momento de su muerte y se arrepienten cuando ya es demasiado tarde, ni tampoco a quienes mueren rechazando la verdad. Hemos preparado para ellos un doloroso castigo. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Oh creyentes, no os está permitido heredar a las mujeres contra su voluntad, como hacíais antes del Islam, ni debéis tratarlas con dureza para que os den parte del mahar que les disteis a cambio de concederles el divorcio, a menos que hayan cometido adulterio, pues en este caso sí podéis presionarlas para que os den el mahar que les concedisteis cuando las desposasteis. Y tratadlas bien, y si las detestáis, sed pacientes, pues puede que detestéis algo en lo que Allah ha depositado mucho bien. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Y si queréis reemplazar a una esposa por otra, divorciando a la primera, y le disteis a esta una gran suma de dinero como mahar, no toméis nada de lo que le entregasteis. ¿Lo tomaríais sabiendo que cometéis una injusticia y un claro pecado? ¿Y cómo podríais tomar nada de vuestras esposas tras haber estado íntimamente unidos y después de que ellas hubiesen recibido de vuestra parte una firme promesa de que las trataríais bien o las dejaríais libres de buena manera? وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Y no desposéis a las mujeres que tuvieron vuestros padres, salvo si lo hicisteis en el pasado, pues estáis perdonados por ello. Ciertamente, eso es una indecencia, una ofensa y una mala costumbre.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Si os prohíben en matrimonio, vuestras madres, vuestras hijas, vuestras hermanas, vuestras tías paternas y maternas, vuestras sobrinas por parte de hermano o hermana, vuestras madres y hermanas de leche, las madres de vuestras esposas y las hijas de vuestras esposas que estén bajo vuestro cuidado, así como las que no lo estén, si habéis consumado el matrimonio con vuestras esposas. Pero si aún no lo habéis consumado, no cometéis ningún pecado si os casáis con sus hijas. También os están prohibidas en matrimonio las esposas de vuestros hijos biológicos y casaros con dos hermanas a la vez, salvo si lo hicisteis en el pasado, en la época previa al Islam. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Y se os prohíben también las mujeres casadas, excepto las cautivas de guerra, a través de un nuevo contrato. Esto es un mandato de Allah. Se os permiten el resto de las mujeres si les entregáis unos bienes como mahar, con la intención de casaros con ellas, no para mantener con ellas relaciones ilícitas. Y ya que vais a gozar de ellas en matrimonio, entregadles el mahar que os ha sido ordenado por Allah. No cometéis ninguna falta si ambos acordáis una cantidad distinta después de la estipulada, ya sea esta mayor o bien ella renuncia a una parte. En verdad, Allah es omnisciente y sabio. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Y aquel que de vosotros no disponga de medios para casarse con mujeres creyentes libres, que se case con jóvenes creyentes de entre vuestras esclavas. Allah conoce perfectamente vuestra fe, provenís los unos de los otros, y sois iguales ante Allah en la religión. Y casaos con el permiso de sus amos y dadles su mahar como es debido, y que sean decentes, no promiscuas ni de las que toman amantes. Y si después de casarse cometen adulterio, recibirán la mitad del castigo que les corresponde a las mujeres libres. Esto es para aquellos de vosotros que teman caer en la fornicación si no se casan, pero es mejor para vosotros ser pacientes hasta que dispongáis de los medios para casaros con mujeres libres. Y Allah es indulgente y misericordioso. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah quiere aclararos lo que es lícito y lo que no. Quiere guiaros hacia el camino de aquellos profetas y hombres virtuosos que os precedieron y quiere perdonaros. Y Allah es omnisciente y sabio. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Y Allah quiere perdonaros mientras que quienes siguen sus pasiones quieren que os desviéis por completo del camino recto. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah quiere que os resulten fáciles los mandatos de su religión, pues el hombre ha sido creado débil. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Oh creyentes, no os apropiéis de los bienes ajenos de manera ilegal, mas sí podéis comerciar entre vosotros de mutuo acuerdo. Y no os matéis a vosotros mismos, ni os matéis los unos a los otros, causando vuestra destrucción. Ciertamente, Allah es misericordioso con vosotros. Y a quien lo haga cometiendo así una transgresión y una injusticia, lo introduciremos en el fuego, y ello es fácil para Allah. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si evitáis los pecados graves que se os han prohibido, borraremos vuestras faltas y os admitiremos en un lugar honorable, el paraíso. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Y no anheléis lo que Alá ha concedido a unos favoreciéndolos más que a otros. Los hombres tendrán la recompensa que sus obras merezcan, y las mujeres también obtendrán la recompensa que sus acciones merezcan. Y pedidle a Alá de su favor. Ciertamente, Alá
tiene conocimiento sobre todas las cosas. Y a todos hemos designado herederos de los bienes que dejan los padres y los parientes cercanos. Y dadles su debida parte a aquellos con quienes establecisteis un pacto de hermandad. En verdad, Allah es testigo de todas las cosas. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Los hombres son los responsables de proteger, guiar y velar por las necesidades de las mujeres, porque Allah ha favorecido al hombre por encima de la mujer para algunas actividades, y porque ellos las mantienen con sus bienes. Consecuentemente, las mujeres virtuosas deben ser obedientes y deben proteger su honor y las propiedades del marido en la ausencia de éste, como Allah les ha ordenado. Y a aquellas de quienes temáis rebeldía y mala conducta, porque se muestran arrogantes y no respetan a sus maridos cuando ellos no han cometido ninguna falta contra ellas, amonestadlas primero, no compartáis el lecho con ellas si la medida anterior no les hace desistir, y tomad medidas físicas como última opción y sin buscar lastimarlas. Pero si os obedecen, no toméis medidas contra ellas. En verdad, Allah es excelso y grande y tomará represalias contra vosotros si las tratáis injustamente. إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Y si teméis que los esposos se separen, designad un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella, para que medien intentando buscar una solución. Si ambos quieren la reconciliación, Allah la facilitará. Ciertamente, Allah tiene conocimiento de todas las cosas y está informado de todo. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Y adorad solamente a Allah, y tratad bien a vuestros padres, a vuestros parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos que sean familiares vuestros y a los que no lo sean, a los compañeros de viaje, a los viajeros y a los esclavos. En verdad, Allah no ama a los presuntuosos y arrogantes. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Y tampoco ama a quienes son avaros, ordenan a los hombres la tacañería y ocultan los favores que Allah les ha concedido. Y hemos preparado para quienes rechacen la verdad un castigo humillante.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Y tampoco ama a quienes dan caridad para que la gente los vea y los elogie mientras que no creen ni en Allah ni en el día de la resurrección. Y quien tomó al demonio por compañero, qué pésimo compañero tiene. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ¿Qué daño les haría creer en Allah y en el día de la resurrección y dar en caridad de lo que Allah les ha proveído? Y Allah conoce bien quiénes son. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Ciertamente Allah no es injusto con nadie en lo más mínimo y multiplicará cualquier buena acción y la retribuirá con una gran recompensa de su parte, el paraíso. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ¿Y cuál será el estado de quienes rechazan la verdad cuando hagamos comparecer a un testigo de cada comunidad y hagamos que comparezcas tú, oh Muhammad, como testigo contra ellos? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ese día, quienes no hayan creído y hayan desobedecido al mensajero, desearán que se los trague la tierra, mas no podrán ocultarle a Allah nada de lo que hicieron. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Oh creyentes, no recéis en estado de embriaguez, sino que hacedlo cuando sepáis lo que decís, ni vayáis a las mezquitas en estado de impureza sexual hasta que os purifiquéis con un baño completo, a menos que paséis por ellas solo para salir por otra puerta y no permanezcáis en ellas. Y si estuvierais enfermos o de viaje, o viniese alguno de vosotros de hacer sus necesidades, o hubieseis tenido contacto sexual con vuestras mujeres y no encontraseis agua, purificaos con tierra limpia y pura, sacudiendo en ella las manos y eliminando el exceso de tierra, pasando las manos por los rostros y frotándoslas a continuación. Ciertamente, Allah es benévolo e indulgente. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ¿No has reparado, oh Muhammad, en cómo aquellos a quienes entregamos parte de las escrituras, la Torá, cambian el camino recto por el extravío y quieren que os desviéis de él?
والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Allah conoce perfectamente a vuestros enemigos y Él os basta como protector y auxiliador. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Hay judíos que tergiversan las palabras reveladas en la Torá, sacándolas de su contexto, y dicen al mensajero Muhammad, «Te oímos», mientras que después dicen entre ellos, «Y desobedecemos», y le dicen, «Óyenos», y cuando se quedan a solas dicen, «Ojalá no oigas nada», y «Ruaina», juegan con las palabras para burlarse de la religión. Y si dijeran, «Oímos y obedecemos», óyenos y concédenos tiempo o un respiro. Sería mucho mejor para ellos y más correcto. Pero Allah los ha expulsado de su misericordia debido a su rechazo de la verdad, pues no creen, salvo unos pocos. Ya ayyuhalladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Vosotros judíos y cristianos que habéis recibido las Escrituras, creed en lo que hemos revelado a Muhammad y que confirma lo que ya teníais, la Torá y el Evangelio, antes de que borremos las facciones de vuestros rostros y los volvamos hacia atrás, u os expulsemos de nuestra misericordia castigándoos, como hicimos con los judíos que profanaron la ley del sábado. Y la sentencia de Allah siempre se ejecuta. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah no perdona que se adoren a otros fuera de él, a menos que se arrepientan y abandonen la idolatría. Pero perdona cualquier otro pecado a quien quiere. Y quien adore a otros fuera de Allah estará cometiendo un gravísimo pecado. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ¿No has reparado, oh Muhammad, en quienes se elogian a ellos mismos creyéndose los más virtuosos y puros? Mas Allah es quien enaltece y purifica a quien quiere por su virtud, y nadie será tratado con injusticia en lo más mínimo. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Mira cómo inventan mentiras contra Allah, y eso basta como claro pecado. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ¿Acaso no has reparado en cómo aquellos a quienes concedimos parte de las Escrituras, la Torá, creen en la brujería y la falsedad, mientras que dicen acerca de quienes rechazan la verdad
que están mejor guiados que los creyentes? Esos son aquellos a los que Allah ha expulsado de su misericordia, y no encontrarás a nadie que pueda auxiliar a quien Allah prive de ella. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. ¿O acaso poseen una parte del dominio de Allah? Y aunque así fuera, no darían a los hombres lo más mínimo. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. ¿O es que envidian a la gente por los favores que Allah les ha otorgado? Y ciertamente concedimos a los descendientes de la familia de Abraham la revelación y la sabiduría, así como un gran reino. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Y entre ellos hay quienes creen en Muhammad y quienes lo rechazan apartándose de él. Y a estos últimos el infierno bastará para quemarlos. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. En verdad, quienes rechacen nuestra revelación y las pruebas que hemos enviado entrarán en el fuego. Cada vez que se les abrase completamente la piel, la sustituiremos por otra nueva para que vuelvan a sufrir el castigo. Ciertamente, Allah es poderoso y sabio. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Y quienes crean y obren rectamente entrarán en jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. Tendrán esposas purificadas y serán admitidos en una plácida sombra que se extenderá en el paraíso. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Allah os ordena devolver a sus dueños lo que os hayan confiado y que, cuando juzguéis a los hombres, lo hagáis con equidad. Qué bueno es aquello a lo que Allah os exhorta. Ciertamente Allah todo lo oye y todo lo ve. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oh creyentes, obedeced a Allah, al mensajero y a quienes tengan autoridad sobre vosotros, siempre y cuando no se opongan a los mandatos de Allah. Y si discrepáis en algo, remitidlo a Allah y a su mensajero, si de verdad creéis en él y en el día de la resurrección. Esto es lo mejor para vosotros y la solución más correcta al final.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ¿No has reparado, oh Muhammad, en aquellos hipócritas que dicen creer en lo que te ha sido revelado el Corán y en lo que fue revelado con anterioridad a ti? Sin embargo, quieren recurrir a la falsedad para juzgar entre ellos cuando se les había ordenado rechazarla. Y el demonio quiere desviarlos lejos de la verdad. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Y si se les dice, aproximaos a lo que Allah os ha revelado y seguid al mensajero, ves cómo los hipócritas se apartan de ti con aversión. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. ¿Qué harán cuando les ocurra una desgracia como consecuencia de su rechazo a la verdad y de las acciones que ellos mismos han cometido? Entonces vendrán a ti jurando por Allah que solo pretendían el bien y la concordia cuando recurrieron a otros para que juzgaran sobre sus asuntos en vez de acudir a ti, oh Muhammad. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Allah conoce bien qué es lo que encierra en sus corazones. Así que dejadlos, no los castigues, exhórtalos y háblales con palabras que los conmuevan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. Y no hemos enviado a ningún mensajero, salvo para ser obedecido con el permiso de Allah. Y si hubiesen acudido a ti, después de haber sido injustos consigo mismos, y hubiesen pedido perdón a Allah, y tú, Muhammad, hubieses pedido perdón por ellos, habrían hallado que Allah acepta siempre el arrepentimiento y que es misericordioso. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Por tu Señor, que no creerán de verdad hasta que acudan a ti para que dictamines sobre sus discrepancias y acepten tu decisión sin reticencia alguna y se sometan a ella. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Y si les hubiésemos ordenado a dichos hipócritas que se matasen entre ellos, de manera que los inocentes matasen a los culpables o que abandonasen sus hogares, no lo habrían hecho, salvo unos pocos. Y si hubiesen cumplido lo que se les ordenaba, habría sido mejor para ellos y habrían fortalecido su fe. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
les habríamos otorgado una gran recompensa de nuestra parte. Y los habríamos guiado hacia el camino recto. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Y quienes obedezcan a Allah y a su mensajero estarán en el paraíso en compañía de los profetas, los sinceros, los mártires y los virtuosos, a quienes Allah ha agraciado. Y qué excelente compañía. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Tal es el favor de Allah, y Allah basta como conocedor de quienes merecen su recompensa. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا. Oh creyentes, tomad precauciones contra vuestros enemigos y salid a su encuentro en sucesivos grupos o todos juntos. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. Y hay quien se queda rezagado de entre vosotros para no luchar. Si os sobreviene una desgracia, dice: Alá me ha agraciado al hacer que no estuviera presente entre ellos. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Pero si recibís un favor de Allah, dirá con toda seguridad, como si nunca hubiese existido entre vosotros y él afecto alguno, y no le uniese a vosotros el vínculo de la religión, y buscase solamente los bienes terrenales. Ojalá hubiera estado con ellos para haber obtenido una magnífica parte del botín. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Que combatan, pues, por la causa de Allah, quienes estén dispuestos a entregar esta vida a cambio de la otra. Y concederemos una gran recompensa tanto a quienes mueran combatiendo por nuestra causa como a quienes resulten vencedores. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. ¿Y qué os impide luchar por la causa de Allah y por aquellos hombres, mujeres y niños débiles y oprimidos que suplican: Señor, sácanos de esta ciudad de opresores e incrédulos, y envíanos de tu parte a quien nos proteja y auxilie. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Quienes creen con sinceridad luchan por la causa de Allah, mas quienes rechazan la verdad luchan por la causa del demonio, obedeciéndolo para sembrar la corrupción en la tierra. Combatid, pues, a los aliados del demonio. Ciertamente,
La estratagema de este es débil. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ¿No has reparado, oh Muhammad, en aquellos a quienes se les dijo que se abstuvieran de luchar cuando estaban deseosos de hacerlo, que cumplieran con el salat y que entregaran el azaque? Mas ahora que se les prescribe luchar, un grupo de ellos temen a los hombres como debe temerse a Allah, o incluso más, y dicen: Señor, ¿por qué nos has prescrito el combate? ¿Por qué no lo aplazas para más tarde? Diles: el disfrute de esta vida es temporal, pero la otra es mucho mejor para quienes temen a Allah, y no seréis tratados con injusticia en lo más mínimo. أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. La muerte os alcanzará donde quiera que os encontréis, aunque os halléis en una elevada torre fuertemente edificada. Y si les sucede algo bueno, los hipócritas dicen: esto proviene de Allah. Pero si les sucede algo malo, dicen: es debido a ti, Muhammad. Diles: todo proviene de Allah. ¿Qué les pasa a esas gentes que apenas comprenden lo que se les dice? أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Todo lo bueno que te sucede a ti, hombre, proviene de la gracia de Allah, y todo lo malo procede de tus pecados. Y te hemos enviado, oh Muhammad, a los hombres en calidad de mensajero, y Allah basta como testigo. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Quien obedece al mensajero está obedeciendo a Allah, pero no eres responsable, oh Muhammad, de quienes se desentienden y desobedecen. Pues no te hemos enviado a ellos como guardián, sino para transmitirles el mensaje. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Y los hipócritas dicen que te obedecen, pero cuando se alejan de ti, un grupo de ellos pasa la noche planeando algo distinto a lo que les has dicho. Y Allah registra lo que maquinan por la noche. Aléjate de ellos y no los temas, y encomiéndate a Allah.
y Alá basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. ¿Afala yatadabbarun al-Qur'an? ¿Afala yatadabbarun al-Qur'an? ¿Walau kana min hindi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira? ¿Acaso no meditan sobre el Corán? Si no proviniera de Alá, hallarían en él numerosas contradicciones. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Y si llega a sus oídos una noticia que puede afectar a la seguridad pública o puede provocar el miedo, la difunden, mientras que si la remitieran al mensajero de Alá y a quienes tuvieran autoridad sobre ellos, sabrían de su significancia quienes de entre ellos están más capacitados para investigarla. Y si no fuera por el favor y la misericordia de Alá sobre vosotros, habríais seguido al demonio, excepto unos pocos. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Combate pues por la causa de Allah, oh Muhammad. Solo eres responsable de ti mismo y alienta a los creyentes para que luchen contigo. Puede que Alá frene la violencia de quienes rechazan la verdad, y Alá es mucho más poderoso y su castigo más severo. Quien interceda por una buena causa obtendrá su parte de recompensa por dicha intercesión. Y quien interceda por una mala causa, cargará con parte del pecado resultante de esta. Y Allah observa todas las cosas y tiene poder sobre todas ellas. Y si os saludan, responded con un saludo mejor, o al menos corresponded al saludo. En verdad, Allah tiene en cuenta todas las cosas. Allah la ilaha illa hu, la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fih. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Allah, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Ciertamente, os reunirá a todos el día sobre el cual no hay duda, el día de la resurrección. ¿Y quién es más veraz que Allah? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Oh creyentes, ¿por qué estáis divididos en dos grupos con respecto a los hipócritas? Allah ha hecho que regresen a la incredulidad por lo que han cometido, por desafiar y desobedecer al profeta. ¿Es que queréis guiar a quien Allah ha extraviado por rechazar la verdad? Y no podrás guiar a quien Allah ha desviado del camino. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً.
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Los hipócritas desean que reneguéis de vuestra creencia como ellos mismos han hecho para que seáis como ellos. No los toméis, pues, por aliados y protectores vuestros hasta que emigren sinceramente por la causa de Alá. Pero si no lo hacen y se vuelven abiertamente hostiles, apresadlos y ajusticiadlos allí donde los encontréis. Y no toméis de entre ellos ni protectores ni auxiliadores. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Pero no luchéis contra quienes se alíen con gentes con las que mantenéis un acuerdo de paz o contra quienes lleguen a vosotros con el corazón apesadumbrado por tener que luchar contra vosotros o contra su propia gente. Si Alá hubiera querido, les habría dado poder sobre vosotros y os habrían combatido. Mas si se mantienen al margen, no os combaten y os proponen la paz, entonces Allah no permite que toméis acciones contra ellos. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Encontraréis a otros que desean gozar de seguridad entre vosotros, haciéndose pasar por creyentes y entre los suyos, adorando lo que ellos adoran. Cada vez que son puestos a prueba se hunden más en la incredulidad. Mas si no se mantienen al margen, ni os proponen la paz ni dejan de combatiros, apresadlos y ajusticiadlos allí donde los encontréis. Contra estos sí que os hemos concedido una clara autorización para combatirlos. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Un creyente no debe matar a otro creyente a menos que sea por error, y quien mate a un creyente por error deberá liberar a un esclavo creyente y entregar una compensación económica a la familia del fallecido, a menos que ésta renuncie a ella. Si el fallecido fuera creyente pero de un pueblo enemigo, quien lo mató por error deberá liberar a un esclavo creyente pero no pagará compensación alguna. Si el fallecido perteneciera a un pueblo con quienes mantenéis un pacto, quien lo mató deberá entregar una compensación económica a la familia del fallecido y liberar a un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios para ello,
deberá ayunar 2 meses consecutivos para obtener el perdón de Allah. Y Allah es omnisciente y sabio. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Pero quien mate a un creyente de manera deliberada y no se arrepienta, tendrá como retribución el infierno, donde permanecerá eternamente, y caerá sobre él la ira de Allah y será expulsado de su misericordia. Y Allah habrá preparado para él un terrible castigo. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Oh creyentes, si salís a combatir por la causa de Allah, aseguraos de la verdad y no digáis a quien os brinda el saludo de paz del Islam que no es creyente para conseguir bienes terrenales, parte del botín si lucháis y vencéis. En verdad, junto a Allah hay muchos más beneficios y botines. Vosotros también fuisteis incrédulos como ellos con anterioridad, pero Allah os agradeció con la fe. Así que cercioraos antes de combatir contra un creyente. Ciertamente, Allah está bien informado de lo que hacéis. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Los creyentes que permanecen en sus hogares y no salen a combatir por la causa de Allah, salvo quienes sufren un impedimento físico y están excusados, como el enfermo, el ciego y el cojo, no pueden compararse con quienes luchan por su causa con sus bienes y sus vidas. Allah ha favorecido a estos últimos y los ha ensalzado por encima de quienes permanecen en sus hogares, y a todos les ha prometido el paraíso. Pero Allah ha favorecido a quienes combaten por encima de quienes se quedan en sus hogares, concediéndoles una gran recompensa. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Disfrutarán de elevados rangos que Allah les concederá y recibirán su perdón y su misericordia. Y Allah es indulgente y misericordioso. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Cuando los ángeles tomen las almas de quienes hayan sido injustos consigo mismos por no haber emigrado con los creyentes y haber permanecido con quienes rechazaban la verdad, les dirán: ¿qué os sucedió? ¿Por qué no apoyasteis la causa de Allah? Responderán: estábamos oprimidos en la tierra y no podíamos practicar la religión. Los ángeles les dirán: ¿no era la tierra de Allah lo suficientemente vasta como para que pudierais emigrar? Mas morarán en el infierno,
y qué pésimo destino. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Con la excepción de los realmente débiles de entre los hombres, mujeres y niños que no encontraron la manera de emigrar. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. A estos, Allah los perdonará, y Allah es benévolo e indulgente. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Y quien emigre por la causa de Allah encontrará por la tierra muchos lugares donde resguardarse y sustento en abundancia. Y a quien abandone su hogar para emigrar por la causa de Allah y de su mensajero y le alcance la muerte, su recompensa correrá a cargo de Allah. Y Allah es indulgente y misericordioso. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Y no cometéis ningún pecado si cuando os encontráis de viaje acortáis vuestros rezos ante el temor de que os ataquen quienes rechazan la verdad. Quienes niegan la verdad son ciertamente unos declarados enemigos vuestros. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Y cuando estés entre los creyentes, oh Muhammad, y los dirijas en el Salat, y temáis una acción por parte de vuestro enemigo, que un grupo de los creyentes rece contigo llevando sus armas, y que el resto armado se sitúe detrás de vosotros y de cara al enemigo. Cuando finalicen las postraciones, que quienes hayan rezado se sitúen detrás y recen contigo quienes aún no lo han hecho, tomando precauciones y portando sus armas. Quienes rechazan la verdad quisieran que descuidaseis vuestras armas y vuestros enseres para lanzarse sobre vosotros en un solo ataque. No cometéis ninguna falta si deponéis vuestras armas debido a la lluvia o a alguna enfermedad, pero tomad precauciones. Ciertamente, Allah ha preparado un castigo humillante a quienes rechazan la verdad. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Y una vez finalizado el salat, glorificad a Allah de pie,
sentados o recostados. Pero cuando estéis a salvo, rezadle a Allah como Él os ha ordenado, con devoción y recogimiento y respetando todas las obligaciones. En verdad, los rezos han sido prescritos a unas horas determinadas. Y no flaqueéis en la persecución del enemigo. Si sufrís desgracias, ellos también las sufren como vosotros. Pero vosotros anheláis de Allah lo que ellos no anhelan, el paraíso. Y Allah es omnisciente y sabio. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Te hemos revelado el libro, el Corán, con la verdad, oh Muhammad, para que juzgues entre los hombres según lo que Allah te ha enseñado. Y no defiendas a quienes se traicionan a ellos mismos, ocultando la verdad y mintiendo sobre ella. Y pide perdón a Allah en todas las situaciones. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos. Allah no ama al traidor pecador. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Los hipócritas ocultan a los hombres sus malas acciones, pero no pueden ocultárselas a Allah, pues Él está con ellos a través de su conocimiento cuando conspiran por la noche con palabras que no son de su agrado. Y el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacen. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. Algunos de vosotros los defendisteis en esta vida, pero ¿quién los defenderá ante Allah el día de la resurrección? ¿Quién los protegerá? وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quien obre mal o sea injusto consigo mismo por sus malas acciones y busque después el perdón de Allah, hallará que Allah es indulgente y misericordioso. Y quien peque lo hará en perjuicio propio, y Allah es omnisciente y sabio. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Y quien cometa una falta o peque y culpe a un inocente de su pecado, cargará con su calumnia y con un pecado flagrante. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Y si no fuera por el favor y la misericordia de Allah sobre ti, oh Muhammad, un grupo de ellos, quienes se traicionan a sí mismos, te habría desviado de la verdad, pero solo se desvían ellos mismos y no podrán perjudicarte en nada. Y Allah te ha revelado el Corán y la sabiduría, y te ha enseñado lo que no sabías. El favor que Allah te ha concedido es inmenso. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. La mayoría de las conversaciones privadas no aportan ningún bien a menos que alguien promueva la caridad, una buena acción o la reconciliación entre los hombres. Y a quien así actúe buscando la complacencia de Allah, le concederemos una gran recompensa. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Y a quien contradiga al mensajero y se oponga a él después de habérsele mostrado la verdad y no siga el camino de los creyentes, lo dejaremos que prosiga en el camino que ha tomado y haremos que arda en el infierno. ¡Y qué pésimo destino! Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ciertamente Allah no perdona que se adoren a otros fuera de él, pero perdona el resto de los pecados a quien quiere. Y quien adore a otros fuera de Allah se habrá extraviado lejos de la verdad. Los idólatras no invocan sino a deidades femeninas en vez de invocarlo a él. Y no invocan más que al demonio, un constante rebelde. لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Allah lo expulsó de su misericordia y el demonio juró: seduciré a un grupo determinado de tus siervos. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Los extraviaré, despertaré en ellos falsos deseos y esperanzas. Les ordenaré realizar cortes en las orejas del ganado para marcar los animales destinados a los ídolos como ofrendas, como hacían antes del Islam, y les mandaré cambiar la creación de Allah. Y quien tome al demonio por protector y aliado será un claro perdedor. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. El demonio les hace falsas promesas y despierta en ellos falsas esperanzas, mas lo que promete el demonio no es sino puro engaño. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Esos quienes siguen al demonio morarán en el infierno y no encontrarán la manera de escapar de él. والذين آمنوا وعملوا الصالحات
سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Y haremos que quienes crean y obren con rectitud entren en jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. La promesa de Allah es cierta. ¿Y quién es más veraz que Allah? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. La aceptación de la religión y el logro del éxito no depende de vuestros deseos ni de los deseos de quienes recibieron las escrituras, judíos y cristianos. Quien actúe mal será castigado por ello y no hallará fuera de Allah ningún protector o auxiliador. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Y quien obre rectamente, sea hombre o mujer, y crea en Allah y en lo que ha revelado, entrará en el paraíso y no será tratado injustamente en lo más mínimo. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ¿Y quién es mejor en la religión que quien somete su voluntad a Allah y realiza buenas acciones sinceramente por su Señor y sigue el monoteísmo puro de Abraham? Y Allah tomó a Abraham como uno de sus siervos más queridos. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Y a Allah pertenece, todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y el conocimiento de Allah abarca todas las cosas. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de asuntos legales relacionados con las mujeres. Diles, Allah os instruye al respecto y acerca de lo que el libro del Corán os revela sobre las jóvenes huérfanas con las que queréis casaros sin darles la parte del mahar y de la herencia que les corresponde, y acerca de los niños débiles y oprimidos, y os ordena ser justos con los huérfanos. Y todo bien que hagáis será del conocimiento de Allah. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. Y si una mujer teme que su marido pierda interés en ella o la rechace porque ya no se siente atraído por ella, no comete ninguna falta, como tampoco su marido, si ambos llegan a un acuerdo para evitar el divorcio y continuar viviendo juntos a cambio de que ella renuncie a parte de sus derechos. Y el acuerdo es lo mejor
a pesar de que el ser humano tiende por naturaleza a quererlo todo y a no ceder nada. Mas si hacéis el bien tratando bien a vuestras esposas y teméis a Alá evitando ser injustos con ellas, sabed que Él está bien informado de lo que hacéis y os recompensará por ello. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Y jamás podréis ser justos con vuestras mujeres por igual en lo referente a vuestros sentimientos, aunque lo intentéis con todas vuestras fuerzas. No os inclinéis demasiado hacia una de ellas descuidando a otra. Mas si las tratáis con equidad en todo aquello que esté en vuestras manos y teméis a Allah, sabed que entonces Allah es indulgente y misericordioso. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Y si ambos se separan finalmente mediante el divorcio, Allah colmará a cada uno con su favor. El favor de Allah es inmenso y Él todo lo sabe. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y ciertamente ordenamos a quienes recibieron las Escrituras con anterioridad, así como a vosotros, que temierais a Allah, obedeciendo sus mandatos y alejándoos de lo que os prohíbe. Pero si rechazáis la verdad, a Él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah no tiene necesidad de nadie y es digno de toda alabanza. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Si Él quisiera, os haría desaparecer, oh gentes, y pondría a otros en vuestro lugar. Y Allah tiene poder para ello. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Quien quiera la recompensa de esta vida, que sepa que Allah posee la recompensa de esta vida y la de la otra. Y Allah oye y ve todas las cosas. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Oh creyentes, sed justos cuando deis testimonio por Allah, aunque fuese en perjuicio vuestro o de vuestros padres y parientes. Tanto si aquel en contra de quien dais testimonio es rico como pobre, no intentéis favorecerle por compasión, pues Allah es su mejor protector en ambos casos. No sigáis pues vuestros deseos, de lo contrario, caeríais en la injusticia. Y si modificáis el testimonio u os negáis a darlo, Allah está bien informado de lo que hacéis. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Oh creyentes, creed en Allah, en su mensajero, en el libro que le reveló y en los libros que reveló con anterioridad. Y quien no crea en Allah, en los ángeles, en los libros revelados, en sus mensajeros y en el día de la resurrección, se habrá extraviado lejos de la verdad. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Ciertamente, quienes crean y renieguen después de su creencia, vuelvan a creer y a renegar de su fe y persisten en su rechazo a la verdad hasta que les llegue la muerte, no obtendrán el perdón de Allah ni serán guiados hacia el buen camino. Y anuncia a los hipócritas, oh Muhammad, que recibirán un castigo doloroso. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Esos que toman a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de tomar a los creyentes, ¿es que esperan conseguir poder, honor y gloria cuando todo ello pertenece a Allah? وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Y está escrito en vuestro libro, el Corán, que si escucháis a unos negar las aleyas de Allah o burlarse de ellas, no debéis permanecer en su compañía hasta que cambien de conversación. De lo contrario, seríais como ellos. Y ciertamente Allah reunirá en el infierno a todos los hipócritas e incrédulos. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Esos que están a la espera de lo que os acontece, si obtenéis una victoria de parte de Allah, dicen para participar del botín y del triunfo. ¿Acaso no estábamos con vosotros? Pero si quienes consiguen una victoria son aquellos que rechazan la verdad, les dicen, ¿acaso no os ayudamos engañando a los creyentes hasta que pudisteis derrotarlos y os protegimos de ellos? Allah juzgará entre vosotros y ellos el día del juicio final y no concederá nunca el triunfo final sobre los creyentes a quienes rechazan la verdad. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Los hipócritas pretenden engañar a Allah mostrando la fe y ocultando en su interior la incredulidad, pero es Allah quien los engaña, haciendo que persistan en su extravío hasta el día de la resurrección. Cuando se levantan para rezar, lo hacen con pereza, solo para que la gente los vea, y apenas glorifican a Allah. مذبذبين بين ذلك
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Titubean entre los unos los creyentes y los otros, quienes rechazan la verdad sin pertenecer a ninguno de ambos grupos. Y no podrás hallar la manera de guiar a quien Allah extravía por negar la verdad. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidu al kafirina awliya'a min dunil mu'minin. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Oh creyentes, no toméis a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de a los creyentes. ¿Acaso queréis dar a Allah un claro argumento en vuestra contra? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego y no podrás encontrar quien los auxilie. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Con la excepción de quienes se arrepientan, se enmienden realizando buenas obras, se aferren a Allah y sean sinceros en su fe en Allah, abandonando toda hipocresía, pues esos estarán con los creyentes, y Allah concederá a los creyentes una gran recompensa. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ¿Para qué iba Allah a castigaros por vuestras ofensas pasadas si ahora sois agradecidos y creéis en él? Y Allah es agradecido con sus siervos cuando lo obedecen y conoce todas las cosas. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. A Allah no le agrada que se hable mal contra alguien en público, excepto si quien lo hace ha sido víctima de una injusticia y este manifiesta abiertamente la ofensa recibida e invoca a Allah para que castigue a quien se la ha causado. Y Allah todo lo oye y todo lo sabe. Tanto si hacéis una buena acción públicamente o en secreto, como si perdonáis una injusticia que habéis sufrido, hallaréis vuestra recompensa junto a Allah. Y Allah es benévolo y todopoderoso. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Quienes no creen en Allah ni en sus mensajeros y pretenden hacer una distinción entre la fe en él y en aquellos y dicen creer en algunos de los mensajeros mientras que rechazan a otros y quieren tomar un camino entre la fe y la incredulidad. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Esos son quienes realmente rechazan la verdad. Y hemos preparado para ellos un castigo humillante. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Y quienes creen en Allah y en sus mensajeros y no hacen distinción entre ninguno de ellos, obtendrán su recompensa. Y Allah es indulgente y misericordioso. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Los judíos te piden que hagas descender sobre ellos un libro del cielo. Y pidieron a Moisés algo aún más grave, pues le dijeron: «Haz que podamos ver a Alá con claridad». Entonces fueron fulminados por un rayo debido a su injusta petición. Después adoraron el becerro, tras haber presenciado claros milagros, así como pruebas de la unicidad de Alá, y a pesar de ello, los perdonamos una vez los inocentes cumplieron la orden de Allah de matar a los culpables. Y concedimos a Moisés una clara autoridad. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Y elevamos el monte sobre ellos en señal de amenaza para que cumplieran el pacto que habíamos concertado con ellos y les dijimos: «Entrad en la ciudad postrándoos humildemente». Y les dijimos: «No violéis la ley del sábado». Y tomamos de ellos un firme compromiso. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Y Allah los expulsó de su misericordia por quebrantar su compromiso, por rechazar los milagros y las pruebas de Alá, por matar a los profetas sin justificación alguna, y por decir al profeta Muhammad: «Nuestros corazones no comprenden tus palabras». Es Alá quien los ha sellado porque negaban la verdad, pues solo creían unos pocos. Y también por rechazar la verdad y decir sobre María una gran calumnia al acusarla de fornicación. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه. Y por decir burlándose: «Hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el profeta de Alá. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo creer. Y quienes discrepan sobre ello están llenos de dudas. No tienen ninguna certeza y tan solo se apoyan en conjeturas, pues con toda seguridad no lo mataron». بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Allah lo ascendió a él en vida y Allah es poderoso y sabio. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Y quienes recibieron las Escrituras creerán en Jesús antes de su muerte, cuando regrese al final de los tiempos. Y el día de la resurrección testificará contra quienes mintieron acerca de él y decían que era hijo de Dios o de Allah, y a favor de quienes creyeron en él.
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Y prohibimos a los judíos muchas de las cosas buenas que antes tenían permitidas por haber sido injustos y haber apartado a muchos del camino de Allah. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Y por aceptar los intereses de la usura cuando se les había prohibido en la Torá y por apropiarse ilegalmente de los bienes ajenos. Y hemos preparado a quienes de ellos rechazan la verdad un doloroso castigo. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Sin embargo, aquellos que tienen un conocimiento profundo de entre ellos, así como los creyentes, tanto quienes emigraron como quienes los acogieron en Medina, creen en lo que te ha sido revelado, oh Muhammad, y en las escrituras que fueron reveladas con anterioridad. Y a quienes realizan el Salat, entregan el azaque y creen en Allah y en el día de la resurrección, les concederemos una gran recompensa. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Y ciertamente te hemos transmitido el mensaje, oh Muhammad, al igual que hiciéramos con Noé y con los profetas que lo sucedieron. Y transmitimos el mensaje a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel, a Jesús, a Job, a Jonás, a Aarón y a Salomón. Y otorgamos los salmos a David. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Y te hemos contado la historia de algunos de los mensajeros que enviamos y de otros no. Y Allah habló a Moisés directamente. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Hemos enviado mensajeros como portadores de buenas noticias a quienes les siguieran y como amonestadores a quienes les desobedecieran, para que tras su llegada los hombres no tuvieran ninguna excusa ante Allah por no haber seguido su religión. Y Allah es poderoso y sabio. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Y si te desmienten, oh Muhammad, no te preocupes. Allah da fe de que te ha revelado el Corán y de que tú eres su mensajero. Te lo ha revelado con su conocimiento, y los ángeles también dan fe de la revelación. Y Allah basta como testigo. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Ciertamente, quienes rechacen la fe y desvíen a los hombres del camino de Allah se habrán extraviado muy lejos de la verdad. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Ciertamente, Allah no perdonará ni guiará hacia el camino de la salvación a quienes rechacen la fe y actúen injustamente persistiendo en la incredulidad.
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Solo los guiará hacia el camino que conduce al infierno, donde permanecerán eternamente, y ello es fácil para Allah. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Gentes, os ha llegado el mensajero de Allah con la verdad procedente de vuestro Señor. Creed pues en él, es mejor para vosotros. Y si no lo hacéis, vuestra incredulidad no perjudicará en nada a Allah, pues a él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah es omnisciente y sabio. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Cristianos, no exageréis en vuestra religión, ni digáis sobre Allah salvo la verdad. El Mesías Jesús, hijo de María, no es sino un mensajero de Allah, a quien creó a partir de la palabra «sé», transmitida a María a través del ángel Gabriel y un soplo de vida creado por él. Creed, pues, en Allah y en todos sus mensajeros, y no digáis que Allah es parte de la Trinidad. Es mejor para vosotros que abandonéis tal idea. Allah es un Dios único, alabado sea. Está muy por encima de tener un hijo. Suyo es todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. El Mesías no encuentra indigno ser un siervo de Allah, como tampoco menosprecian serlo los ángeles allegados a él. Y todos aquellos que menosprecien adorar a Allah y se muestren altivos, serán reunidos para comparecer ante él el día de la resurrección. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Quienes crean y obren rectamente recibirán la recompensa de Allah y él los agraciará todavía más. Pero quienes desdeñen ser siervos de Allah y se muestren altivos recibirán un castigo doloroso y no hallarán quien los proteja o auxilie fuera de Allah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nura mubina. Gentes, ciertamente habéis recibido una clara prueba de vuestro Señor, la llegada del profeta Muhammad, y hemos hecho descender sobre vosotros una luz esclarecedora, el Corán.
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Quienes crean en Allah y se aferren a Él serán admitidos en su misericordia y en su gracia, y Él los guiará por el camino recto. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Te piden que dictamines sobre la herencia de quienes mueran sin dejar ni padres ni hijos, oh Muhammad. Diles, Allah os decreta lo siguiente al respecto. Si un hombre muere y no tiene ni hijos ni padres, pero tiene una hermana de padre y madre o del mismo padre, ésta heredará la mitad de lo que deje. Si la difunta es la hermana y no deja hijos ni padres, su hermano heredará todo. Si el difunto tiene dos hermanas, éstas heredarán dos tercios de lo que deje en herencia. Y en el caso de tener hermanos y hermanas, a cada hermano le corresponderá el doble de lo que reciba una hermana. Así aclara Allah sus preceptos para que no os extraviéis. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas.